Buenas tardes y bienvenido a un vídeo donde quiero enseñarte el arpegio que necesitas en tu técnica como guitarrista. Hace unas semanas hice un vídeo de los 5 arpegios imprescindibles y uno de ellos era este. Recibí muchísimos comentarios preguntando, oye Paola, ¿qué estás tocando cuando haces ese arpegio? Y bien, es el estudio en La mayor, opus 60 número 3 de Matteo Carcassi. Del periodo romántico, Matteo Carcassi nació en Florencia y fue un concertista de guitarra internacional desde los 18 años. Fue un guitarrista que tocaba con las yemas de los dedos en lugar de tener uñas. También la guitarra era diferente, era la guitarra romántica, más recortadita, más chica. Tenía un sonido mucho más amable, mucho más suave. Y la técnica moderna ha evolucionado a buscar un sonido más entre yema y uña. Bueno, antes que todo, así llamamos a las cuerdas de la guitarra. La más gruesa, la más gordita, es la sexta, primera, la más delgadita. A los dedos de la mano derecha le decimos pulgar, índice, medio, anular. Entonces colocamos el pulgar en el bajo, en la sexta, por ejemplo, y índice en la tercera, medio en la segunda y anular en la primera cuerda. Entonces hacemos B, M, A, I, M, A, I, M, B, I, M. Porque podéis aplicar este arpegio a otras ruedas de acordes que os gusten. Por ejemplo, Do mayor, Sol mayor, La menor, puede ser una rueda que podéis ir repitiendo y que resulta muy bonita. Guardo esta pieza con mucho cariño porque fue una de las que toqué en mi examen de acceso al Conservatorio Profesional de Sevilla cuando tenía 11 años. La toqué junto a la cubanita, que también la podéis ver en mi canal, de Flores Chaviano. En este estudio lo que está trabajando es el arpegio, pero también las apoyaturas. Es decir, una apoyatura es una nota que no pertenece al acorde y que provoca una tensión que luego resuelve en una nota que sí es del acorde. El primer compás de este estudio ya te lo está contando. El fa es la apoyatura. Fa. Y vuelve el arpegio a la nota real, que es el mi. Fa, mi. Eso es como en el cine. Primer plano es lo que está más cerca y todo lo de atrás, el fondo, el paisaje, es lo que estamos haciendo con el arpegio. La apoyatura es lo que sobresale, el arpegio es el paisaje. Este arpegio es perfecto estudiarlo por compases, por bloques de acordes. Es decir, en vez de ir nota por nota, como un burrito que solamente mira para el frente, en lugar de nota por nota, pues adquirir una visión global, estudiándolo antes de tocarlo completo por acordes. De esa forma la mano se acostumbra a cambiar en bloque de forma rápida pero suave y eso va a facilitar mucho tu fluidez a la hora de tocar, en los cambios, en los saltos y a la hora de comprender la obra y la armonía también. Si quieres obtener todas las herramientas para estudiar de una forma buena este estudio, puedes encontrar partituras y tablaturas con símbolos para los acordes para ir cambiando las posiciones por compás, mis digitaciones y otros muchos símbolos e indicaciones en mi página web con partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Puede ser también el regalo perfecto para guitarristas de la familia y os recomiendo también que echéis un vistazo en mi catálogo porque tengo un montón de arreglos sobre villancicos como Carol of the Bells, el concierto de Año Nuevo, el Cascanueces y muchas más. Son perfectas para aprender nuevas técnicas para que tu aprendizaje sea más sencillo, más rápido y más visual. Si te ha gustado puedes suscribirte, dar me gusta, suscribirte a mis otras redes sociales, @paolahermosin. Coméntame qué te ha parecido, si te gusta este arpegio y lo vas a aplicar a otras ruedas de acordes. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
camión, otro camión. ¡Vamos! ¡Pasen todos por mi casa! ¡Estoy deseando escuchar esos motores! Mi calle es hoy Faján Furio. Entre yema y uña. Madre mía. ¡Qué pesadilla de perro! Pobrecito, tendrá hambre. Una cuerda más abajo. Dios mío. Tiene una cesta. Sí, una cesta. En la tercera, segunda y primera guitarra. Guitarra. Cuerdas. Cuerdas de la guitarra, las